Repique, mi querido Ernesto. ¡Vamos! A ver. ¿No se escuchan esas palmas de marcación? A ver. ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! 100% embarcación. Los aplausos, suburbanos. Y
Vamos.
aplauso para este chango. Fuerte los aplausos para esta hermosa banda. ¿Cómo está mi querido embarcación? Inolvidable, inolvidable, el parque de la Babiduni, creo que se llamaba, donde el que les habla venía a cantar con un pantalón corto. Así que por lo tanto, pertenezco a esta comarca, pertenecemos las voces de Oral a este río Bermejo de la Quena. ¡Alegría, alegría! Pero mi tocayo Martín Córdoba ni un vino ha convidado. Thank you.
Plata no se olvidó nunca de su lugar, de este lugar que pertenece el Bermejo y nos pertenece a todos, a los hermanos de Pichanal, a los hermanos, ni hablar de embarcación, de embarcación. Así que quiero, en los 108 años de nuestro pueblo, de nuestra querida ciudad ya grande, que cantemos todo en honor a la fundación que tenemos. El Bermejo y yo. El Bermejo y nosotros. Sí, señor. Déjame arrodillar en el río del Bermejo.
Se armó. Hola. Después tengo un regalo para vos. ¿Sí? ¿La tenés ahí? No, después te voy a hacer un regalo. Quédate ahí nomás vos. No, anda, sentate, si no te vas a cansar. ¡Eh! No, no, en serio. Ya basta de hablar cagada. Llegó el momento de que escuchen la autoridad. ¿Sí? La autoridad va a pasar el operativo sucedido en hora de la mañana aquí en embarcación. Resulta que yo estaba parado acá en el bulevar principal y pasa una mina, hábito de Telefe Noticia. Vos no sabes, partí el pavimento a la vaga. Iba pasando, le largo un piropo suave, le digo, mi amor, disculpa, ¿no está mareada? ¿Mareada por qué? Está dando vuelta en mi cabeza de que te he visto. ¡Le matao! Y ya me engolosino, ¿viste? Le digo, se te cae un pétalo, flor. Y ella me dice a mí, a vos se te cae una feta, salame. ¡Qué carácter podrido que tení, mamila! Le digo, ¿qué no me podía hacer una nota para Telefe Noticia? Yo soy el típico milico que quiere hablar difícil en la tele. No le sale, por lo mismo le meto porque tengo actitud. Me pone el micrófono y me dice, ¿qué sucedió en el operativo acá en la embarcación? Bueno, señorita periodista, en hora de la mañana, 2NN, en actitud sospechosa, se dirigen de sur a suroeste, y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos apostado en una sanguchería. ¿Cómo se llama la sanguchería de acá? ¿Cómo se llama la sanguchería? Allá hay sanguchería, me dice. En la sanguchería Cuña. ¿Cuña? Ah, la tuya, me dice. Ah, sos pícara. Ya me va a pedir un autógrafo. Dos autógrafos míos, dos fotos mías, te dan una de Zulma Lovato. Canje. Y estábamos apostados en la sanguchería y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos en la sanguchería, empieza la persecución a dos malhechores malvivientes en N. El oficial Ochoa ha hecho un pique corto, lamentablemente se refala, se ramia y se golpea la región Guatal. Por detrás venía el oficial Miranda, que se tropieza con el oficial 8 y se golpea a la región Volar. Le hacemos así unas flexiones. Como no podíamos seguir corriendo, nos subimos a un remix, el cual nos deposita directamente en un habitáculo de ladril que nosotros teníamos el dato de que estaba ahí por ahí, habito los malhechores malvivientes, en el habitáculo de ladril más conocido como la ladería. La de Grido está acá, ¿no? ¿Habito cómo sé? Y vos sabés que llegamos a la puerta, no teníamos una orden de anallamiento. Entonces al oficial Ochoa se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación de lao, el cual se lleva a cabo con total éxito por decisión unánime de ambos los tres. De entramos yo pido zamballón y crema del cielo para no levantar sospecha y lo detecto a los malhechores malvivientes que estaban ingiriendo achilata. Ese es un gusto tucumano, digo, estos están ingiriendo achilata. Noto a otro de los malhechores que estaban sustrayendo servilleteros. Si están choreando son tucumanos. Si lo termino de comprobar cuando le ejecuto lo que se llama el pechón y me manifiesta. ¿Qué pechón? ¿Qué pechón? Que no sabía decir, maver. Cuando noto la deficiencia en el idioma, digo, este es el tucumán. Lo saco a la vereda y en la vereda ya era jurisdicción nuestra. Y ahí sí le pudimos ejecutar la regla de combate número uno de la policía de Tucumán. ¿Cuál es? Le hemos pegado una cagada de perro huevero. Y de ahí ya me venía para acá, Vito, y le encontraba a Freddy Yaya. Amigo mío, Vito. Me empiezo a emocionar porque él ha hecho que yo me haga policía. Él antes, ¿se acuerdan que antes no era intendente? Trabajábamos juntos los dos acá en la calle Oscuridad, número tanteando, ¿viste? Y me dice, Gordillo, te veo muy solo, vos que sos compañero mío. Le digo, Freddy, estoy solo porque soy tucumano, no me da bola nadie acá. Me dice, yo te voy a presentar una mina a la Jessica Judy. De acá de embarcaciones, la Jessica Judy. Me la presenta, me dice, no te va a querer enamorar porque es para un touch and go. Yo no sabía ni acá de inglés, ¿viste? Pero Freddy ya apuntaba para ser intendente. Él ya sabía inglés todo. Y le digo, más vale, Freddy, touch and go. ¿Sabe qué? La Jessica Judy le había metido embarcación Tartagal y zona aledaña. Con todo lo vago había salido. Y yo enamorado. ¿Sabe qué dice mi señora? ¡Vos no salís más! Y cuando mi señora me dice, bueno, salí más, yo no salgo más y punto. No soy como los maricones que andan pidiendo permiso para ir a un asado. Más vale pedir perdón que permiso. Como dice mi amigo,
colega, el Bomba Contreras de Catamarca, hay vagos que piden permiso de encubierto. Es que dicen así, mira, mi amor, ahí los changos van a hacer un asado, pero no sé si voy a ir. Ey, la esposa le dice, anda, mi amor, anda a compartir. No, son muy pelotudo eso. Son muy inmaduro, no me gusta compartir. Esos que hablan así son los peores, son los más machados, son los que llegan al asado, se sacan la remera y dicen, ¿dónde está la mina? Lo traba, ¿dónde está? ¿Y sabes por qué lo mando al frente a los vagos? ¿Sabes por qué lo mando? Porque soy milico. Es más, mi señora el otro día me dice, gordillo, vos sos mi osito de peluche. Le digo, ¿soy tierno? No, tenés los ojos de botón. Y lo mando al frente al vago, ¿sabes por qué? Porque yo estoy envidioso, porque yo soy pasado de gobernado. ¿Y cómo sabe que soy pasado de gobernado? Yo le voy a hacer una pregunta a usted y se van a dar cuenta solo de lo gobernado que soy. ¿Por qué el oficial gordillo en el show de él no tiene bailarina? Porque no quiere mi señora. Yo el otro día le he dicho, mi amor, pongamos dos bailarinas para darle un colorcito. ¡Ningún colorcito! La oportunidad hace al ladrón, me dice, vos sos tucumano y gato. ¿Está bien lo que hace mi señora? ¿Cómo va a decir? Richard, el primero que asalta vaya, dice, sí. Richard, me ha fallado Richard, ¿no? Mira lo que tengo para vos. Está bien que diga la mina, sí, pero vos, Richard, ¿cómo va a decir vos? Sí. Ahí tenés. ¿Llega? ¿No llega? Para vos, papícaro. Y para vos también la cámara acá. Entre... Vos también has gritado que sí, ¿no? Entre mormones no se pinchemos la bicicleta, fiera, ¿no? Ahí tenés. Vení, acércate, así te mojo. Vení, así te mojo. Y de lejos que me han puesto la gente, no puedo mojar a nadie. Escúchame. No, este dice que sí, Richard, mira, Richard. Le digo, estoy yendo a embarcación, hagamos un asado. No, no puedo, estoy trabajando. Ay, ¿qué está trabajando? Estoy haciendo un trabajo acuatérmico sobre la porcelana, el vidrio y el metal bajo un ambiente de tensión controlada. ¿Qué estás haciendo? Estoy lavando los platos, hablando de mi señora, dice. Este es peor de Valerio que yo. No, yo también he aprendido a hablar difícil. El otro día me dicen, gordillo, ¿qué has comido al mediodía? Al mediodía mi señora hizo torres de chenoa. ¿Y eso qué? Dale vuelta al resto de anoche.